sean bienvenidos a mi canal nuevamente. Y pues nada, en esta ocasión les voy a hacer algo muy sencillo, pero no quise dejarlo pasar, así es que se los voy a compartir. Parece que ya tengo el video aquí en el canal, pero no lo tengo tan bien explicado. Espero que esta vez lo pueda explicar mejor. Es simplemente una mayonesa hecha en casa, mayonesa que sirve para la dieta keto o la dieta cetogénica. A mí en lo personal me gusta mucho y me gusta ponerle chile chipotle, pero si ustedes no desean ponerle chile, pues pueden hacerla blanca, ¿ok? Así es que vamos a comenzar, pasos muy sencillos. Vamos a estar ocupando una taza de aceite. Yo voy a usar aceite de aguacate, pero pueden usar aceite de olivo o aceite de coco, pero a mí solamente me gusta con este aceite, ¿ok? Pero ya es al gusto de cada quien. Voy a poner medio limón. Yo solo tengo amarillo. Recuerden que yo casi siempre trabajo con lo que tengo en casa. Estos son del árbol de allá afuera, así es que no tengo verde. Aquí tengo dos huevos medianos, de los cuales voy a poner uno entero y la clara del otro huevo, ¿ok? Voy a poner sal de ajo, pimienta, y aquí tengo mi sal, pero está muy grande el bote. Así es que vamos a comenzar, ya tengo todo aquí, se los voy a enfocar y espero que les guste y que les sirva, ¿ok? Vamos pues. Bueno, pues esta mayonesa es de lo más sencillo, pasos súper fáciles. Así es que lo primero que voy a hacer es poner todos mis ingredientes, yo lo voy a hacer en este vaso para que no se vaya a salir la mayonesa. Vamos a ponerle, como les dije, un huevo entero. Recuerden que la mayonesa está hecha a base de huevo, así es que solamente que esta mayonesa pues obviamente es muy saludable, ¿ok? Y una yema. Pues aquí mismo vamos a estar poniendo el jugo de limón. Sal de ajo. Pimienta. Pueden ponerle sal rosada. Yo le voy a estar poniendo esta sal. Listo, pues les voy a dar una recomendación. Esta mayonesa parece que se puede hacer en la licuadora, en el Nutribullet, pero a mí no me sale. A mí solo me sale con este batidor de mano, así es que yo les recomiendo usar este. Les voy a bajar el volumen, pero se los voy a batir. No le voy a adelantar el video para que vean en qué tiempo se hace, ¿ok? Miren, así es la consistencia de la mayonesa, ¿sí pueden ver? Pero en este punto yo lo que hago es ponerle los chipotles. Ya saben, eso es al gusto de cada persona. A mí sí me gusta que pique. Ay, dispensen, miren qué desastre estoy haciendo. Yo creo con eso. Miren. Quedó. Bueno, miren, así es como nos queda. Ustedes la miran un poco líquida, pero una vez poniéndola al refri un ratito, va a agarrar su consistencia. La verdad se las recomiendo muchísimo. Esta mayonesa está deliciosa. La pueden usar para sus ensaladas, para su carne, para su huevo. Y yo se las recomiendo 100%, ¿ok? Van a tapar su mayonesa. Y listo, así es como queda. Van a llevar a refrigerar. ¡Charán! ¿Qué les parece? Mayonesa cetogénica o mayonesa para la dieta keto. 100% recomendada, ya saben. A mí me encanta la mayonesa para toda la comida. Así es que se las recomiendo. Espero que la puedan hacer. Espero que les guste. Y si ustedes no la quieren hacer con este chile, la pueden hacer blanca, simplemente y listo. A mí porque sí me gusta así picosita, la voy a poner en el refri unas 2 horas y van a ver que va a agarrar consistencia. Tengo hambre, chicas.
Así, porque también les quiero pedir disculpas por las fachas en las que ando casi todo el tiempo, pero vengo corriendo del trabajo, nos pusimos a recoger y dije, les voy a hacer este video, ya que iba a hacer la mayonesa y pues yo quería compartírselos, ¿ok? Espero que les haya gustado, no se olviden compartir mi canal, compartir mis videos, suscríbase si no está suscrito, toque la campanita y regáleme su like, que nada le cuesta y eso me ayuda mucho para que otras personas puedan ver mis videos. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.